nosotros no podemos votar por ustedes, no vamos a poder, ¿me entiendes? No podemos votar ni por ti ni por Julio. Entonces, si nosotros hacemos la cadena, ok, cada quien tiene un voto, pero y tu voto y el de Julio, extras. Son dos votos extras a la cadena. Se puede hacer el empate, o sea, Julio puede votar por alguien, yo por otra persona. Ese empate lo dice el salvado, que decide el otro equipo. Empatarían dos con dos votos. Dos con dos votos y el equipo de naranja elige y decide de esos dos quién se va. No sé por quién votar. Estuve conversando con el equipo de lo que hemos hecho los verdes, ¿no? Cuando nos vemos en el caso de apuro. Y ellos me estaban diciendo que sí, que sonaba bien la estrategia de salvar, de dar un voto uno y estar todos con uno. Y que el salvado elija quién se va. Estoy como esperando que ellos digan cuál va a ser la estrategia y yo lo hago. Hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes crean, porque ya ustedes llevan convivencia en grupo mucho tiempo. Yo dije lo que yo deseé porque yo no salí de la banquita esa en todo el tiempo que llevo aquí. Siempre estuve sentenciada. Sí, es difícil, es muy difícil. Y a Milet propuso que hacer una cadena, que uno vote por uno, el otro por el otro, el otro por el otro, el otro por el otro, y así al final cada uno tiene un voto. Y luego queda el peso de elegir quién se va a ir sobre la persona que es salvada por el equipo contrario. Pero cuando Yamilet lo propuso, yo me quedé callada y volteé a ver a Juan y instantáneamente volteé a ver a Gaby y a Hilario, ¿no? A lo mejor cambia. Sí, sí, tiene razón, a lo mejor cambia. A lo mejor cambia la dinámica del juicio. Yo siento que va a ganar la decisión de que cada quien vote por quien él quiera y saque ahí en su decisión basada en las cosas que hemos vivido cada quien y pues esa va a ser la decisión que igual y tomaremos. La verdad es algo muy difícil. Con cada uno he convivido de diferente manera, ¿no? Con cada uno he hecho clic de diferente manera, he pasado cosas con cada uno diferente. Entonces pues es una decisión muy difícil. Piensan y se imaginan cosas y cuando están allí, no mames, qué presión, qué momento. Te vienen todas las imágenes de todo lo que viviste aquí, en la baja, en la media, de todos los... ¿Sí me entienden? Todo pasa por algo y lo que es quedarlo todo siempre en la competencia, porque el día que uno le toca ir, se hizo orgulloso de uno. Y que la gente vea afuera que diste todo. Yo la verdad, siendo sincera, creo que tú me vas a nominar y tú me vas a nominar. La situación se mantiene igual. Yo sigo creyendo que me va a sentenciar Juan, Hilario y Gabriela. Les dije que yo consideraba que ellos me iban a sentenciar. Y evidentemente sus caras demostraron que sí. Yo soy muy sincera y yo pienso eso. No tienen que contestar. Mañana vamos a saber. Yo siento que Lourdes mencionó que yo la nominaba tal vez porque me ve con un carácter un poquito más fuerte. Y hay cositas en las que a veces Lourdes y yo no hay compatibilidad. Entonces tal vez siente que hay un roce entre ella y yo y yo no lo siento así. De hecho, yo no sé por qué esté pensando eso. El ambiente pinta un poco extraño, estamos más callados de lo normal. Obviamente todos estamos pensando en lo mismo, que viene el juicio, por quién vamos a votar y tal. Pero yo creo que a la mejor hora cada quien vamos a hacer lo que sintamos. Porque pues, es el otro o soy yo, ¿no? Así vamos a pensar todos. Voy a estar muy impaciente esta noche, muy impaciente, se nos van a venir mil cosas a la cabeza. Siempre son sorpresas y entonces ya es cuando se empieza a sentir esa presión de que en algún punto va a llegar y todos vamos a ir poco a poco siendo eliminados. Al final de este juicio, solo 13 participantes seguirán en competencia aquí en la isla. Las celebridades en calidad de jueces tomarán la decisión de a quién salvar. Mariana y Julia vienen del equipo verde, que sufrió el revés del voto azul. Es posible que quieran vengar la decisión que llevó a Rafa a ser eliminado. ¡Majestad! Me tocó dormir en la playa y como aventura es precioso. Pregúntame si descansé. En Playa Alta hay agua dulce, la comida abunda. No te tienes que despertar a hacer tu comida, eso te ayuda a descansar. 40 minutos.
Dormí muy mal anoche. No conseguí el sueño en toda la noche. No quise dormir dentro de la cueva porque, bueno, preferimos que las mujeres duerman ahí y nosotros afuera. No pude dormir bien. Con mi equipo, un sinsabor de, pues de sentirme un poquito apartado, segregado. Insisto, a lo mejor lo provoqué yo con la estrategia que tuve en un principio. Yo siempre he sido la persona que soy. Me río de lo que me río, digo lo que no me gusta, lo que me gusta lo aplaudo, trato de llegar a negociaciones. He sido el mismo, hay gente que ha decidido tener un personaje y tengo un sinsabor. Se siente cierta pues tristeza, cierta como presión sobre todos, ese sentimiento, ¿no?, de que pues lo inevitable ya llegó. Va a ser duro, va a ser difícil, pero pues esa es la vida, ¿no? Estoy súper tranquila porque di lo mejor de mí. No vine a pelear con nadie, vine a aprender, ya aprendí bastante. Claro que me encantaría quedarme y aprender muchísimo más. Confío en que me va a ir bien. Si me tengo que ir, me voy. Y si no, pues me quedo y doy lo mejor. Yo creo que más o menos me voy a dar cuenta por quiénes van a votar ellos. Pues yo creo que la decisión que tengan ellos la voy a pensar dos veces. El que tiene que salir tiene que ser el que menos se ha desempeñado en los juegos, y que sintamos que es como que no le dé tanto impulso al equipo, vaya, que no sea un pilar así fuerte en el equipo. Siento que hizo mucho aire ahora, ¿no? Hasta frío hizo. A mí me dio frío. O sea, como playa media. Todo puede pasar, la verdad. Yo ya he vivido 3 juicios y las cosas cambian. Pues ya platicaré con mis nuevos compañeros a ver cuál es la estrategia que ellos quieren manejar. Yo me imagino que se van a ir, van a eliminar a alguna mujer. Lourdes. Y la vi en la prueba de capitanes, ganó una prueba durísima. Si su grupo la llega a sacar, me parece que pasa más por la convivencia. Y siempre lo he dicho, viejo, me parece que el nombre del juego es convivencia. ¿Qué vamos a hacer en el juicio entonces? ¿A quién vamos a salvar? A la pelirroja, ¿no? Parece que está más débil. Sí, porque yo vi a María René muy fuerte. A María René en la competencia bastante fuerte, ¿no? María René es una de las mujeres más aguerridas y fuertes del equipo azul, como lo es Lourdes. Entonces yo creo que la estrategia va a ser salvar a la modelo. A Mariana, ¿tú a quién vas a salvar? Por primera vez sale uno de ellos, que serían completos, ¿no? Y nunca han pasado por eso, que quién sabe, a lo mejor les cuesta mucho trabajo decidir quién se va. Ya se conocen muy bien, han convivido mucho. Yo creo que sí es un golpe fuerte. Supongo que la idea es debilitar al grupo. Yo creo que la pelirroja, y no sé, y pensando en un hombre, Juan. No, yo no creo que deberíamos salvar a Juan. Entonces, es un hecho que vamos a salvar a la modelo. Ya, decidido. Un voto, dos votos, tres. ¡Ivón! Yo voto por la modelo. Bueno, ya, salvamos a la modelo. Hay que ver cómo se llama. La modelo se llama Gaby.
Bienvenidos al juicio. Este es el primer juicio desde que hay solo dos equipos. Y hoy tienen el privilegio de asistir en calidad de jueces. Felicitaciones. Además, han agregado a dos integrantes nuevas a su equipo, con quien por lo menos en el juego de salvación se acoplaron muy bien. Estar todavía en la isla en esta segunda etapa del juego los acerca al título de verdaderos guerreros. Deben de estar muy orgullosos. Julia, ¿cómo te recibió el equipo de las celebridades? La verdad, a Mariana y a mí nos recibieron muy bien. Nos sentimos muy contentos de que hayamos logrado embonar lo suficiente como para lograr una victoria. Mariana, ¿te sientes a gusto vestida de naranja? La verdad, sí. Todos los compañeros nos dieron una bienvenida y nos hicieron parte del equipo y nos hicieron sentir como si hubiéramos empezado con ellos. Se los agradezco. Y claro que sí, ahora soy orgullosamente del equipo naranja. Daniel, sin duda Playa Baja es un lugar difícil. Buscar comida para 7 debe ser mucho más difícil que buscar comida para 5, ¿no crees? Pues sí, pero fuimos el Bofo y yo, y Ricardo a buscar agua y el Bofo y yo a buscar plátanos. Bueno, caminamos casi 45 minutos, pero trajimos el alimento para la familia. Pero sí es un lugar difícil, la verdad. Celia, ¿crees que Mariana y Julia merecían estar en el equipo desde el inicio? No, yo estoy contenta, ¿eh? Yo estoy muy contenta, me cae muy bien. También, aunque hubiera sido Yanilén, también me cae muy bien, aunque no nos hemos tratado mucho. Y el equipo azul me cae muy bien, así que realmente cualquiera hubiera sido bienvenido, menos el descalabrado. Bofo, ¿crees que los dos equipos quedaron con igualdad de fuerzas o crees que un equipo hoy es más fuerte que el otro? Yo pienso que los dos equipos tienen jugadores fuertes, yo así lo veo. Cuando eran 3, yo sí veía muy débil a los verdes. Pero ahora que están los azules y los naranjas, está parejo. Y el estar parejo nos compromete más a dar el 110% para ganar cualquier competencia y mantenernos en Playa Alta. Ricardo, ¿por qué crees que tu equipo te eligió como capitán? Me parece que había que cuidar el equipo. Es decir, estamos orgullosos del equipo que tenemos. Ahora con 2 piezas más, pero en el momento que se tomó la decisión se mandó a alguien cuya salida no afectara demasiado si así pasaba, si así llegaba a pasar y pudiera seguir Naranja siendo muy fuerte y al mismo tiempo alguien que se esperaba pudiera dar pelea y ganar algo en la prueba. Me parece que la decisión fue la correcta, fue la acertada, se protege al Bofo, se protege a Dani, que son muy fuertes. Y son los estandartes de este equipo, no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Trabajamos en conjunto y así es como hemos logrado las victorias, pero se protegió al Naranja, me parece que así se tomó la decisión y creo que fue la correcta. Al final de cuentas, el Naranja sigue existiendo. Sí nos tocó bajar de playa, pero pensamos recuperarla. Ivonne, ¿cuál es la estrategia del equipo Naranja para ganarle a los azules en esta etapa del juego? Pudimos haber pensado un poco en estrategia de debilidad, de debilitarlo de una manera mental o emocional, pero creemos que ahorita todavía al nivel de la competencia en el que nos encontramos todavía hay que ver el cuerpo a cuerpo. Con la última victoria creo que nos sentimos muy emocionados, creemos que sí les dimos un golpe bastante bajo en el orgullo al equipo. Mariana, por decisión de los azules salió Rafa en el juicio, donde ustedes habían votado por Julia. ¿Hoy quieren vengar esa decisión? No, la verdad no. Nosotros queríamos fortalecer al grupo, pero es evidente que esto es una competencia y hay que hacer todo lo contrario. Entonces ellos tomaron la decisión correcta, creo yo. Y no, yo no busco venganza para nada. Yo estoy ahora en el equipo naranja y ahora sí que por ahora acato órdenes, así que yo lo que ellos decidan los apoyo. Bien, es el momento de que entren los desconocidos. Hola,
juicio. Hoy es la primera vez que vienen aquí desde que inició esta aventura en condición de juzgados. Ustedes entenderán lo que ya han sentido sus oponentes, porque ustedes tendrán que despedir a un compañero. En momentos difíciles como este, el verdadero guerrero se levanta, analiza sus actos y se arma de valor para salir de nuevo al combate. Después del juicio, eso es lo que ustedes deberán de hacer para continuar aquí, en esta batalla. Con energías renovadas y con espíritu combativo, guerreros. Hilario, ¿te sientes en riesgo de salir? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos sentimos el riesgo. Digo, no, nadie está seguro de lo que vaya a pasar ahorita, entonces siento que todos podemos estar en la misma posición. Gabriela, ¿cuál es la mejor manera de jugar este juego? La mejor manera yo pienso que es aceptando lo que venga. Así como todos hemos demostrado que hemos entregado todo en el juego, si la persona a la que vayan a salvar, no importa quién sea, realmente todos merecemos estar aquí y lo que pase, lo que tenga que pasar. María René, cuéntame, ¿cuál ha sido el momento más alegre que has vivido aquí en la isla? El momento más alegre fue probablemente la primera prueba, cuando la ganamos y pensamos que pues, ya no íbamos a llegar, a pesar de que no era un juego territorial y que íbamos a salir de allá abajo. No nos importaba eso, nos importaba seguir unidos. Creo que esa fue la prueba que terminó de unirnos y ya desde ahí no hemos vuelto a separarnos hasta, pues, desgraciadamente el día de hoy. Julio César, ¿ya han tenido alguna reunión para saber por quién votar? Pues no, nada más fue ameno lo que platicamos en la cena, acerca de la experiencia que tiene Yanilén en los juicios. De más o menos cómo estaba la movida y pues ya para tal vez cada quien en su cabecita formar su estrategia. Yanilén, cuéntanos cómo te has acoplado al equipo azul. Muy bien, la verdad me siento en familia, todos conversamos mucho anoche, creo que nos agarraron, no sé qué hora era, hablando en el comedor y ya me siento súper bien. Vengo bien representando al equipo azul. Juan, ¿qué factores toman en cuenta para votar en contra de un compañero? Yo creo que todos pensamos primero en eliminar al más débil, pero muchas veces debes de eliminar al más fuerte primero. Aunque sea contraproducente en el futuro para el equipo por la fuerza que se necesita. ¿Tú a estos momentos de la competencia ya tienes bien claro quién es el más débil de tu equipo? Pues yo no lo tengo claro porque todos somos muy fuertes. Ahí es el problema. Hasta que elimines, le va a pegar al equipo seguramente. Lourdes, ¿preferirías estar en Playa Baja, pero mantener al equipo unido? Ya pensé que hubiera sido mejor no haber ganado. Tal vez todos podríamos vivir, no juntos, pero sí todos vivir esta experiencia. Bueno, pues es el momento de ir a la zona de reflexión y venir uno a uno a hablar con los jueces para darles sus razones por las cuales creen que merecen quedarse aquí en el juego. Yanilén y Julio César, ustedes están a salvo, pero también pueden hablar con los jueces. Luego de oírlos a todos, los jueces emitirán el voto de salvación. Pueden retirarse a la zona de reflexión. A los jueces, tus motivos por los que quieres quedarte aquí en la isla. Estas oportunidades no las voy a vivir dos veces, entonces quiero aprovechar esta al máximo.
me tocó estar aquí y no saben cómo lo he disfrutado. Tal vez me vean como la más débil, pero aquí y aquí es mucho más fuerza que el arrastrar un cubo o jalar cocos. Bien, Gaby, puedes regresar a la zona de reflexión. Juan. Salvarme por lo siguiente, voy a ser corto y breve. Este juego lo he jugado con entereza, pasión, inteligencia y fuerza. No creo que hoy sea, sé que algún día voy a tener que ir, pero no creo que sea el día de hoy. Entonces, estoy en sus manos. Bien, Juan, puedes regresar a la zona de reflexión. ¡Lourdes! Bendición estar acá. Perdón, soy emotiva. Yo vine acá a aprender tanto de mí como de mis compañeros. Aprender de mí, mejorar mis defectos, conocer más todavía, porque estoy consciente que tengo muchísimos y soy alguien que me gusta cada día mejorar. Considero que como estrategia de mi equipo me van a eliminar a mí. Podría apostarlo. ¿Por qué? Porque yo soy alguien muy sincera. No me gusta la hipocresía. Y aparte, yo vine acá a dar todo. Y si su voto fuera para mí, se los agradecería mucho. Y si no, igual, un gusto conocerles. ¿Alguna pregunta? Daniel. Sí. Dijiste algo que me llama mucho la atención, ¿no? Dijiste que la estrategia de tu equipo es sacarte a ti. ¿Por qué? Yo tiendo a fijarme mucho en la mirada de la gente. Hay algunos que siento, claro, todos vinimos a jugar, pero hay algunos que siento que vinieron a jugar de otra manera. Tratar de persuadir a las demás personas, sugestionarlas y tratar de poner en contra a otras personas con otras. Ya se los dije por lo mismo que soy sincera. A los que consideraba que me iban a eliminar y no me pudieron ver a los ojos, así que podría apostar que me van a eliminar. Muchas gracias. Bien, Lourdes, puedes regresar a la zona de reflexión. Hilario. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Pues ustedes tienen pues el poder de salvar a uno, no nada más. Y pues bueno, no sé, está en sus manos el salvar a quien ustedes quieran. No voy a hablar ni mal ni bien de mis compañeros. Digo, todos merecemos seguir aquí. A todos los quiero mucho. Todos somos muy fuertes. Y bueno, pues ya depende de ustedes su decisión. ¿Alguna pregunta? Julia. ¿Crees que tu trato hacia tus compañeros del equipo o compañeras ha sido el mejor? Pues igual y no siempre, igual y fue el mejor, una que otra vez igual y sí he gritado me he puesto, pues se enojó, ¿no? Pero pues yo creo que es como les dije, los dije a ellas después, es la adrenalina del juego. En su momento pedí disculpas también, pero siento que les he tratado bien, les he dado su lugar, pues como damas que son, y sí. Hilario, puedes regresar a la zona de reflexión. María René. Muy fuerte, luchona. Quizás pueda verme con la carita de niña chiquita y desde el principio todo el mundo pensó que yo era el angelito y la débil, pero no fue así. Yo pienso que prueba tras prueba he demostrado que soy esencial, que me necesitan, y así sea fuerza de un hombre o de una mujer, la mía siempre está ahí y es importante. Pienso que no he aprendido suficiente aquí, no he llorado suficiente, no he experimentado suficiente, no me quiero ir, todavía me falta mucho. Quiero seguir llorando, quiero seguir riéndome, quiero seguir festejando.
sufriendo si es necesario, pero quiero seguir aprendiendo. Y pues esas son las razones por las que no me quiero ir. Yanilén. Pues hola a todos, y en especial a Mariana. Te quiero mucho y te extraño, igual que a ti, Julia. Yo también. Nosotros espero que les vaya muy bien. Siento que están en un muy buen equipo y que están en buenas manos. Pues nada, hoy me tocó el brazalete, pero nadie sabe, ¿no?, lo que pueda pasar después. Yo sigo aprendiendo cada día que paso aquí en esta isla. Y me siento feliz, gracias a todos los santos, a todo lo que exista, porque sigo aquí. Bien, Yanilén, puedes regresar a la zona de reflexión. Gracias. Julio César. Es que nada, buenas tardes. No, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad, los admiro mucho como equipo porque, pues, ustedes mismos se han demostrado que son unos auténticos guerreros y pues qué chida, la neta, me siento muy, muy chido por ustedes porque se ve que están unidos, la verdad no soy de muchas palabras. Julio César, puedes regresar a la silla de los juzgados. Equipo de los desconocidos, pueden regresar a la silla de los juzgados. Ya saben lo que tienen que hacer. Pueden ir a la zona de deliberación. En cuanto tengan la decisión, escriban el nombre del salvado en la tabla y me la entregan. Adelante. Gracias, su función en este juicio ha terminado. Pueden retirarse a Playa Baja. Bien, desconocidos, aquí tengo el voto de salvación. Pero antes de conocerlo, ustedes deben votar. Uno por uno debe de acercarse a la zona de votación. Ahí encontrará las 5 fotos de los integrantes que no portan el brazalete. Deben de tomar la foto de la persona por la que vayan a votar, doblarla y meterla en la urna. Antes de eso, deben de exponer las razones por las cuales decidieron ese voto. Ahora, si el salvado por los jueces coincide con la persona con más votos, se realizará una segunda votación denominada el voto sangriento. Uno a uno y enfrente de sus compañeros deberán decir en voz alta su voto. No podrán votar por la persona salvada. En caso de que haya un empate en la primera votación, procederemos a revelar el voto de salvación. Si el salvado es uno de los que se encuentra en el empate, esa persona podrá quedarse y el otro tendrá que abandonar la isla. Ahora bien, en caso de que el salvado no sea ninguno de las dos personas que se encuentran en el empate, el salvado decidirá cuál debe de irse. Hilario, a la zona de votación, por favor.
estrategia de una personal con nuestra persona. Hilario, tienes un voto, Lourdes dos votos, Juan dos votos, Gabriela un voto.
Antes de sacar este último voto, hay un empate entre Juan y Lourdes. Este es el último voto. Lourdes, tú eres la elegida por sus compañeros. Trae tu moral y pasa aquí. Tu equipo ha votado para que abandones la isla. Pero eso no quiere decir que estés eliminada. Los jueces se han pronunciado y es momento de saber si te quedas o te vas. Pero antes, ¿quieres decirle algo a tu equipo? Sí. Yo ya predecía que me iban a eliminar y sabía que iba a tener 3 votos, se los dije a las personas. Fue un gusto conocerlos y ya no continúo con ustedes, les deseo lo mejor. La pasé súper bien. Me voy feliz en caso de irme. Hice muy buena amistad, cada quien sabe con quién es. Y las personas con las cuales yo congenié, mi consejo sería que traten tal vez de ser un poco más flexibles y tolerantes con las diferentes personalidades. No todos somos iguales y hay ciertas cosas que uno tiene que saber adaptarse. El respeto creo que es una de las bases de toda relación y la tolerancia. Les deseo lo mejor, les deseo éxito, que ganen mejor. Si el nombre que aparece en esta tabla es el tuyo, habrá sido salvada. Si ese es el caso, se hará otra votación para conocer el nombre del eliminado. Voto de salvación. Señores, procederemos al voto sangriento. Lourdes, tú por estar salvada, tienes que empezar este voto en voz alta en frente de tus compañeros. Y ellos, por supuesto, ya no pueden votar por ti, estás salvada. Bueno, a mí no me cae mal ninguno, en lo personal. Simplemente, como les comenté hace un rato, hay ciertas cosas que yo no tolero, que no van conmigo. Para algunos yo soy sincera, para otros tal vez no me considero sincera. Creo que las cosas se arreglan de frente. Claro, mi voto va para ti. No es que te desee nada malo en lo personal, simplemente que es con el que menos tengo una buena relación. El siguiente que tendrá que decir su voto eres tú, Hilary. ¿Me puedes parar? Todos son igual de importantes, pero pues creo que si lo veo como la unión del equipo y para que el equipo siga avanzando, hice mucha amistad con esa persona, pero me duele mucho, pero creo que todo lo puedo. Bien, Juan tiene su voto, Hilario tiene su voto. Gaby, de pie, por favor. Sinceramente, aquí hay de dos. O votan por Juan o votan por mí. Entonces, mi única opción sería votar por Juan. Bien, pues tomar asiento. Juan, tienes 2 votos, Hilario tiene su voto. Julio César, es tu turno. Pues, yo creo que votaría por Juan. Ok. Juan, tienes 3 votos, Hilario tienes 1 voto. Seguimos contigo, María René. Por Juan.
Juan. Bien, Juan, 4 votos. Pilar 1. Juan, es tu turno. Por favor, párate. Emite tu voto. María Ragné. ¿Qué? Finalmente es tuya, Nelena. Mi voto es muy difícil porque primero no nos conozco ni nada, pero como tú tienes menos votos, voto por ti. María Ragné. Hilario, tienes un voto. María Ragné, 2 votos. Juan, tienes 4 votos. Lourdes vuelve con sus compañeros. Y Juan, trae tu mochila y ven aquí a mi lado, por favor. Juan, tu equipo ha decidido que tú tienes que abandonar la isla. ¿Quieres decirles algo antes de irte? Lo he hecho todo. Algunos de ustedes tienen que ser ganadores de esta isla. Se lo merecen. Venga. Bien, antes de irse puede pasar a despedirse si así lo gusta en su compañero. Playa Alta.